Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Desde la Universidad Provincial de Córdoba les damos la bienvenida a este nuevo encuentro con un invitado de lujo, un esmaltador, investigador, docente, artista, un representante local, internacional, que nos ha visitado en nuestra queridísima escuela en varias oportunidades, pero ahora tenemos un mano a mano con él, dispuesto a contarnos grandes secretos, así que es un gran honor para mí. Mi nombre es Carola Bregu, soy la profe de práctica profesionalizante 1, 2 y 3 en la Tecnicatura Universitaria en Artes del Fuego y le damos una gran bienvenida a nuestro querido artista y profe Marcelo Bessi, un referente del esmaltado sobre metales. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Marce, por aceptar nuestra invitación. Es un placer poder recibirte en nuestra universidad, aunque sea de modo virtual, y es un placer poder escucharte. Sí, nos acompañan, como siempre, la gente de comunicación de la UPC, nos acompañan también desde Asuntos Estudiantiles de la FAD, contamos con el apoyo de Asuntos Estudiantiles. Así que bueno, Enzo Balsacci, como representante de la FAD, colega de las Artes del Fuego. Así que bueno, es un placer poder compartir con ustedes este hermoso momento. Los voy a dejar en manos de dos personas que saben y que saben mucho de las Artes del Fuego y del esmaltado sobre metal, sobre todo. También le doy la bienvenida a Cecilia Carballo, que va a ser la persona que va a leer todas las preguntas que ustedes tengan y que en un momentito se van a leer tanto saludos como preguntas, lo que ustedes quieran comunicarse con nosotros. Ella va a ser el nexo entre Marcelo y ustedes. Así que muy bienvenidos, muchísimas gracias, y de paso te contamos, Marcelo, que estamos arrancando la segunda etapa. El cursado empieza a partir de hoy, así que mira, qué mejor honor que arrancarlo contigo. Bueno, hasta acá llego. Un beso y mil gracias nuevamente. Bienvenido y que sea Okay. todo fantástico. Gracias, profe Caro. Bueno, bienvenido y bienvenida a todos y todas. Estamos en este tercer encuentro, como decía la profe Caro, reiniciando un poco las actividades virtuales, encarando un poco ya la vuelta a la presencialidad, pero bueno, tenemos el placer de tener a lo que a mí respecta y a un montón de gente y colegas, al mejor esmaltador de Argentina, que tiene una historia familiar espectacular, viene con estas artes del fuego, esmaltando desde muy chico en conjunto a su familia. Y bueno, antes que todo quería agradecerle que esté presente aquí, hoy agradecerle a nuestra rectora Raquel Krauchik, al vicerrector Enrique Bambosi, al secretario de Estudiantes de la UPC, a Daniel Artaza, y a nuestra decana Karina Rodríguez, que bueno, que están haciendo junto a la gente de comunicaciones, bueno, todo el equipo de gente que está acá haciendo posible estos encuentros, que la verdad que es un placer tenerlo hoy al Marce, que como les contaba, realmente a Marcelo Bessi lo conozco hace mucho, muy chico, tuve la suerte de poder aprender un poco este arte de la mano de él. Los primeros contactos con el fuego y el soplete fueron con él y son cosas que me han marcado a mí y a tantos otros profesores del país, porque él no solamente es un gran artista, es un excelente artista, también es un excelente profesor. Y bueno, Marce, no quiero hablar más, darte la bienvenida, agradecerte que estés acá con todos nosotros y todas nosotras. Así que Marce, presentate, contanos un poco vos para los que no te conocen. Bienvenido a la UPC, bienvenido a la FAD, bienvenido siempre a la RANS y agradecerte nuevamente por estar acá hoy con nosotros. Bueno, Enzo, la verdad que el agradecido también soy yo porque el cariño es mutuo. A Ceci la conozco también hace rato. Bueno, como dijiste, Enzo, vos tenés una historia de tu familia también, me parece, esas cositas que tenés por ahí atrás. Pero es sí, muy. Muy extraño, ¿no? Porque, como decía Enzo, nos encontramos en el Museo Iberoamericano de Artesanías, por una cuestión que se había dado a partir
del Fondo Nacional de las Artes, cuando existía, cuando estaban Mirta Presas en la parte de artesanías y había generado toda la parte de revalorización de las prácticas artesanales. Y bueno, ahí nos conocimos y conocí un montón de gente. Previamente a eso, a mí me habían convocado en la escuela Arranz, cuando todavía era la ciudad de las artes. Hermoso lugar, muy bien pensado, una arquitectura excelente, los colores, la visión de la escuela de música con los chicos tocando. La verdad que es algo muy, muy lindo y no vi mucho de eso en otras partes. Y bueno, ahora finalmente pasó a depender o a estar dentro de la esfera de la FAD, como decía Enzo. Y bueno, le agradezco a todas las autoridades de la FAD por el espacio que generaron. Y bueno, también está el profe Gregorio, que lamentablemente por una cuestión de energía eléctrica, esperemos que se pueda conectar. Es también un gran amigo, un gran profesor, un gran investigador. A mí me encanta porque es... verdaderamente me siento hermanado con muchos de ustedes de la RANS. Creo que la primera vez que fui a la RANS fue que me habían convocado para formar a docentes. Hubo como 30 y pico, estaba la rectora, que era Mirta, Mónica Viteri, bueno, un montón de profes. Fue muy lindo, muy, muy energético, y bueno, y ahí como que más o menos empezó mi carrera de docente, se podría decir, porque yo antes era hippie, digamos. Me dedicaba a la artesanía hasta hace muy poco tiempo, hasta que los gringos no vinieron más. Así que ahora estoy por acá y sé que también... puede haber algún colega de otros países que no entienda el castellano, así que voy a permitirme hacer una pequeña introducción para ellos también. Well, my friends overseas, I will speak in Spanish. I'm sorry, but I think that we can do something like this in the future, near future. So, welcome to my studio. I will start. Esto en realidad no va a ser una clase, va a ser una clase atiende más que nada los aspectos técnicos, ¿no? Bueno, depende del docente también, pero por lo general se refiere a los aspectos técnicos, aún los que sean como la práctica profesionalizante y bueno, distintos métodos y cosas. Yo no tengo título, soy autodidacta. Lo que pasa es que soy apasionado y me gusta mucho y entiendo que pude lograr algunos efectos bastante interesantes, que ya se los voy a mostrar. Dentro de lo que es la parte técnica también podríamos decir que está la parte histórica. Los voy a aburrir un poquito con eso, nada más. Y después, bueno, está para la parte del fuego, que obviamente vamos a hacer un fuego. Finalmente, bueno, está la parte humana, ¿no? Porque yo, además de ser docente, soy padre, soy hijo, soy amigo, soy, bueno, yo como artista, yo como investigador, como persona, ¿no? Entonces yo, los que tomaron mis clases saben que yo soy así como que no tengo secreto, vos lo dijiste, Carola dijo que iba a compartir mi secreto. Sí, algunos, sí, no existe el secreto, no hay secreto, es muy feo llevársela a bajo tierra un,
un hallazgo que es de la humanidad, ¿no? O sea, eso se aplica a todo, a las farmacéuticas, a todo, a esto que estamos haciendo ahora, esto es para todos. Todos lo estamos haciendo de onda. Estamos haciéndolo por pasión, ¿no? Entonces, todo eso es algo que es para valorar, ¿no? Qué importante transmitir, Marce, ¿no? Todo lo que nos transmitís siempre. Como decís vos, siempre dándonos todo lo nuevo que vas aprendiendo y en tus investigaciones, siempre lo estás volcando y eso es lo importante, ¿no? Ser abierto y lo generoso que has sido y sos siempre con toda la comunidad. Gracias, pero no es ser generoso, es ser coherente. Porque, a ver, yo cuando empecé a dar clases, fíjate qué pensamiento chiquito, ¿no? Decía, pero a la criolla, ¿no? Estoy avivando giles, ¿no? Por supuesto que enseguida me di cuenta que no era así, que ustedes como docentes lo saben, cuanto uno más da, más recibe. Entonces, guardarse un canuto y empezar a enroscar y mentir y dar data hasta ahí nomás y qué sé yo, porque yo lo sé y vos no. Hay muchos que son así. Bueno, yo no me interesa. La verdad es que tuve más de 1000 alumnos, más de 1000 en todo el mundo. Y hay muy poca gente que verdaderamente, o sea, no existe la copia, porque cada uno tiene el filtro de su mente, de sus manos, por más que hagan lo mismo que hago yo, va a ser distinto. Es así. Entonces no me da miedo compartir y es lo que voy a hacer. Así que vamos, voy a empezar entonces a hablar un poco de la parte de historia, ¿no? Voy a compartir una pantalla. A ver. Me parece que no tengo que compartir pantalla. Qué pena. Ah, sí, acá está. Perdón. Profe. Sí. Mientras vos compartís pantalla, yo te cuento que te llegan saludos desde todos lados y te cuento que nos están viendo desde Chile, Necochera, Uruguay, Mar del Plata, México. Mirador del Lago. Carlos Paz, qué bueno. Potrero de Garay, Unquillo, Devoto. Así que es muy variada la gente que gracias a la virtualidad puede unirse. Así que bueno, mientras buscabas, te voy contando esto. Y te dejan infinidad de saludos. Agradecido y bueno, ya nos veremos como debe ser. A ver. Ahí estamos. Ya voy. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Una foto. Sí, una foto. Ah, bueno, este muchacho yo lo conozco. Y bueno, también lo conozco, pero este no es el punto. Yo lo que les quiero mostrar es un poco lo que es la historia. En realidad el esmalte, vamos a usar esto, ¿no? Porque ya que está. El esmalte, vamos a tratar de hacerla corta. Surge en Egipto, pasa a otros lugares. Principalmente, bueno, los fenicios, los bárbaros, que tienen mucho que ver, llevaron, ya sea por las buenas o por las malas, llevaron la técnica más para el este europeo. Finalmente, todo confluye en Constantinopla. Ahí estaban los mayores maestros esmaltadores, después que cayó el imperio. Cuando cae Constantinopla, eso fue el periodo románico, sería el 1000, 1100, por ahí,
los maestros artesanos, que hasta ese momento solo hacían esmalte religioso, ¿no? Migran principalmente a Limoges, a la península itálica, al este de Europa y a Alemania. Ahí empieza todo. Este tema de lo religioso siguió durante 600 años. Finalmente, en el 1700, hay un pequeño cambio cuando surge la miniatura de Limoges, por ejemplo. Y eso se mantiene. Hubo un momento en el por 1700, 1800, que había centenares de esmaltadores en Limoges que se dedicaban a hacer miniatura, o sea, pequeñas piezas hiperrealistas de retratos, paisajes. Eso duró 150 años. Entonces vino el Art Nouveau. Vino el Art Nouveau y ahí empezó una gran movilización en el sentido, bueno, hay no más hablar de Tiffany, de Lalique, y bueno, a partir de ahí viene el, eso es lo que yo lo que les quería mostrar, ¿no? Porque yo hace un tiempo estuve empezando a compartir que acá van a tener todo, por lo menos algo. Empecé a compartir lo que es el génesis, ¿no? Del esmalte moderno, ¿no? Del tradicional que hasta ahora estamos hablando de esto, ¿no? Bueno, ahí empiezan a aparecer unos personajes, que ahora se los voy a mostrar un poco mejor. El gran cambio se da cuando las guerras, otra vez, los maestros huyen hacia América. Si bien había, estamos hablando de fines de, al principio del 900, del 950, 930, y en ese momento, verdaderamente en Estados Unidos, empiezan a surgir autores imposibles, increíbles, bueno, y que ahora les quiero mostrar, resumiendo un poco como para... este es un artista que a mí me encanta, que es Cristian Cristel. Tuve el honor de poder ir a verlo a su casa. Limoges tiene 93 años. Es fabuloso, es una cosa espectacular su obra. Yo la adoro, es muy japonés. Tiene unos... Bueno, para mí, lo muestro primero porque para mí es él. Es él. Después... Hay un montón. Marce, ahí estamos, justo no se está viendo lo que estás compartiendo. Ahí está, justo, ahí está saliendo. Disculpa, ahí sale, no es que nada, Marce. Espectacular. Ah, ok. Bueno, no sé si se vio lo que estaba mostrando antes, pero esta es la obra de Cristian Cristel, que es una cosa impresionante, un ser maravilloso que tuvo que enfrentarse al establishment del esmaltado tradicional de Limoges porque era un loquito, mirá las cosas que hacía. Brevemente, yo la verdad que podríamos estar una semana. Este es otro grosso, pero ya yanqui, norteamericano, que es William Harper, que es exquisito, es un tipo que rompió todo y hizo escuela a pleno. Es también un esmaltador para destacar, verdaderamente no se puede negar, porque el esmalte estadounidense de la joyería está totalmente influenciada por él. June Schwartz, una señora impresionante por la época, que haya hecho este tipo de búsquedas, ¿no? Todo esto es cobre esmaltado. Seguimos un poquito más para arriba. Bueno, esta es una señora japonesa, hermoso trabajo, que falleció, trabajaba en acero y en grandes dimensiones. Fíjense las obras, ahora vamos a ver. Bueno, el concepto que tenía, ¿no? Esto estamos hablando de los... ¿Y con qué esmaltes, Marcelo, sobre acero? ¿Con los mismos? Hay esmaltes para acero, pero yo ahora les voy a mostrar que he hecho esmalte sobre acero
hay que usar determinado tipo de acero y puede usar malte transparente. Bueno, esta es Toshiro. Y fíjense la dimensión, ¿no?, de sus obras. Y bueno, y el concepto es una persona que aparte militó por la paz, es de Hiroshima, se tuvo que bancar el bombazo. Terrible. Un artista también muy poco evaluada porque no es muy conocida. Este señor se llama Earl Pardon, que es el papá de este otro que se llama Todd Pardon, que son geniales. Lo que pasa es que el papá era súper avanzado porque hacía esto en los años 50, 60. O sea, ya estaba totalmente alineado a una nueva forma. Pero el hijo es otra persona a la cual, otro artista al cual yo admiro terriblemente porque tiene un concepto muy, muy interesante, muy, muy personal. O sea, es imposible ver una obra ahí y no saber que es de Todd Pardon. Como ven, hay cientos de obras. Yo voy a tratar de ser lo más corto porque me faltan tantas cosas. Bueno, este es Ilgis Vasulyanov, es un muchacho ruso. Bueno, esta es la excelencia del esmalte. No hay mejor que esto a nivel de, digamos, de conocimiento, de habilidades, skills. It's about skills. Pero esto es todo esmaltado. Tiene también piedras preciosas, pero evidentemente se da cuenta el tipo, es el nuevo Fabergé, llamémosle. Es el mimado de los rusos. Sí, aparte, sabes, tiene sus obras en museos. Bueno, otro esmaltador que a mí me encanta, que es Francesc Vilasís Capaleja. Trabaja la grisalla. Tiene un estilo. Bueno, este es su estudio. Cómo se empieza a dar la diversidad, ¿no? Otro gran esmaltador y amigo, Jean Zamorada, de Limoges. Estas son fotos que tomamos con mi amiga Olga Comisarova. Hicimos una pequeña gira juntos y vimos estas fotos, las sacamos nosotros, las sacó ella. Fíjense, esto es grisalla, es una técnica. Y aparte, el nivel de la calidad es increíble. Son geniales esos trabajos. No tienen desperdicio. Tuvimos también el acceso a la intimidad de su taller. También se anima a lo moderno. Fíjense que también empieza algunas cosas que se van de su cosa tan clásica. Me encanta lo que estás mostrando, porque con Gregorio siempre hablamos a los chicos de que se animen a hacer la parte artística del esmaltado, que es, claro, es fascinante. Sí. Bueno, acá hay algo sobre Estados Unidos, también vintage, que es... acá hay tantos, hay varios, no los voy a nombrar a todos, pero simplemente para que es Phyllis Wallen estamos hablando de todos trabajos de los 50, de los 60. Esto está todo en mi página, así que pueden verlo, bajar las fotos, lo que quieran. O sea, hice cantidades de posts. Temo olvidarme. Como que nos llevan unos años, ¿eh? Sí, vos sabés que toda esta gente que les estoy mostrando ahora, están todos fallecidos ya. Fueron muy vintage, muy vintage. Anne-Marie de Torres Hall, ahí está. Anne-Marie Davidson. Doris Hall, fíjense acá las fechas de su vida, Elizabeth Marley, Elle Marie Woolley,
Bueno, y hay. Después, si quieren, lo pueden ver en mi página. Y esto sigue, bueno, acá tenemos más. Jean Ames, Mary Christinger, Marion Land, fíjense los años, ¿no? Y Lacrosse. Espero no aburrirlos, pero es tan nutrido, tan el material que está bueno. Esto se tiene que saber. Edward Winter, fíjense los años y el concepto. Ya laburado con las oxidaciones. Harold Haywood, impresionante. Arthur Ains, otra vez. Súper barbandistas. Sí, Kenneth Bates también tiene un libro que yo tengo por acá, que es uno de los primeros libros de esmalte que salieron, ¿no? Así técnicos. A ver. Bueno, otro. Este, Virgil Cantini. Fíjense el tamaño. Todo acero. Es arquitectura, ¿no? Es este. Virgin Cantini. Cuando vi esa obra no podía creer el tamaño y ¿viste? Impactado. No se puede creer eso. Eso, por ejemplo, en Hungría hay muchos esmaltadores que se dedican a la arquitectura. Hay muchos laburos así en la calle, en lugares. Bueno, otro, John Paul Miller, mamma mía. Este tipo, fíjense, de 1918 al 2013, este es muy avanzado, pero su en realidad, fíjense, su sello era otro, que ahora les voy a mostrar. Trabajaba con electroformado y granulado en oro. Y hace unas piezas espectaculares. Pero ahora por dónde andáis. Bueno, ahí ven, acá está, esto es. Anteriormente ya estaba trabajando con oxidaciones, ¿no? Este es el trabajo de John Paul Miller. Por supuesto, todo oro, ¿no? Bueno, ya tienen todos los nombres, también los pueden buscar hoy, todo está en el aire. Otro más. Un trabajo más bello que otro, Marcelo. Creo que podríamos estar horas y horas. Sí, por eso, además, ¿no? Escuchándote a vos con las referencias más todavía, ¿no? Pero bueno, yo ahora creo que este tema lo voy a cortar acá porque si no, no vamos a terminar más. Pero quiero que vean un poquito más y después lo pueden ver en mi página, ¿no? Harold Balaz. Bueno, eso. Bien, volvamos entonces a la cuestión. Una historia muy escueta. También, en realidad, tendríamos que hablar de qué pasó en la Argentina y qué pasó también conmigo, porque, por ejemplo. ¿Cómo heredaste esta pasión? Claro, eso lo tengo que también se lo puedo mostrar, que lo vi. Inicios. Mis inicios, bueno, otro más. No sé si reconocen a este muchacho. Esta señora es mi mamá. En mis inicios, típico, me decía. ¿Cuántos años tenías ahí, Marce? ¿A qué edad conectaste con el material, con el fuego? ¿Cuántos años tendría? Por la remera calculo que 25, cuando me gustaba Sturzen de Neubauten. Bueno, acá esta señora es la mujer de Cristian Cristel, y este es mi amigo Mario, con quien hice una gira impresionante. Mi mamá tomando en sus manos una obra de Camille Fauré, que también es otro que, mamá mía. Ella me introdujo en el esmalte, acá está el simposio de Avellaneda, en el cual yo participé también, fui docente en la Escuela de Cerámica, la Escuela Municipal de Cerámica de Avellaneda, Emilio Villafañe. Un gran honor, tuve 5 o 6 años dando clases, participé también del simposio. Bueno, acá está mi mamá cuando fue
acá y bueno, este es, ¿cómo se llama? Vilma Villaverde, bueno, este es Pilar Potter, que es de Cotter, que es de española. Esta chica, creo que es de Tucumán, me parece. Bueno, Fernando Niro. Bueno, mi mamá y yo. Este, acá es una de las exposiciones que se hacían a fin de año con mi viejo, que también tengo que hablar de mi viejo. Mi viejo es arquitecto y es un amante de la geometría y me influenció totalmente. Ya lo van a ver. Es el pabellón de Verdubier, está en Limoges, que ahí se hacen exposiciones. Yo participé en una hace un par de años. Bueno, mi amigo Max Ahumada, también excelente persona y esmaltador. Y ahora les voy a mostrar brevemente un poquito de la obra de mi mamá, que fue, sí, es una gran esmaltadora. Ahora está grande, y, pero bueno, yo mi primer trabajo, digamos, fue ser su ayudante. Por supuesto que hice todas las cosas mal y por eso, bueno, esta la tengo acá. Empecé a encontrar cosas muy interesantes por romper la regla, ¿no? La verdad que es esa. Y, pero bueno, este es el estilo de mamá, tiene montones de obras, pero fíjense, ¿no? Como que también la grisalla. Acá me copió. Esta es una lámpara que está ahí atrás, también es esa que se ve por ahí atrás. Bueno, hay distintas obras muy, muy elaboradas, muy minuciosas, que yo en realidad voy totalmente para el otro lado, ¿no? A mí me gusta buscar, encontrar, digamos. Una cosita más les comparto y ya les empiezo a mostrar mi estudio. Pero acá hay algo que es interesante para que todos vean, que es una página que yo creé una vez con esmaltadores argentinos, muchos de ellos mis alumnos. Acá está. Este link lo pueden tomar acá. Es una página que yo hice hace unos años que tiene obras de muchos esmaltadores. Bueno, acá está todo dividido por autores. Si se quieren explayar fotos, a ver, fotos, bueno, todo esto es esmalte argentino. Esta es una señora, Lilia Nicolai, que también falleció. Este es de Aide Facio, este de Bessi, este es de Mariana de Cafayate. Este es de Sebastián Mendiguru, que fue mi ayudante, es mi amigo y también trabaja con Emilio Villafañe. Otro trabajo de Sebastián, este es mío, otro más de Sebastián. Este plato está en el Museo de Italia, de Attilio Campagnoni. Sandra, otra alumna. Este es un genio también argentino, se llama Gerardo Celaya, que hace este tipo de trabajos. Bueno, como ven, este también de Sandra, otra vez Sebas ahí, otra vez Sandra. Digamos que hubo producción. Este es de Judith Castro, de Junín de los Andes. Muchas alumnos. Este es de... Fusionónima es mirnísima, muy bueno también. Pablito Córdoba, tantas cosas. Todo producido en Argentina. Bueno, listo. Creo que ya no comparto más y me voy a dedicar entonces a mostrarles un poco el estudio. Voy a tener que correr la otra cámara. La único.
Voy a prender las luces. Bueno, disculpen si se mueve mucho. A ver, ¿por dónde arranco? Acá vamos a arrancar por el principio. Bueno, acá empieza mi estudio. Y como ven, esta es la obra de antes. En todo el estudio hay un orden y hay un gran desorden. La verdad, en realidad, todos tenemos un gran despelote. Por la simple razón de que a veces nuestra cabeza va más rápido que la capacidad nuestra mecánica de poder hacer las cosas. Si lo bueno es un apasionado, no se juntan. Pero ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? La clave es tener mesas libres. Porque si no, no hay movimiento. Es como si fuera ese juguito, ¿no? Esto es transformado, ¿sabes? La pasión ahora que siempre estuve desarrollando, también me falta. Es muy, muy interesante. Se escucha un poco entrecortado, Marce. Tendrías que acercarte más el micro. Sí, bueno, a ver cómo hacemos. Entonces, así, ahí está, a la luz. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Bueno. Sí. La oportunidad de ver tu taller bien de cerca, Marce. Como ven, yo les comenté, yo no tengo título, soy autodidacta y yo no sé si está técnicamente libre, pero yo hago mis horas a partir de maquetas, uno en uno. Y voy jugando, moviendo, sacando. Y por lo general, bueno, son... la creación artística lleva otros tiempos, ¿no? No es lo mismo que tiene investigación, tiene que estar como totalmente identificado. Esos niños, cuando eran más chiquitos. Acá tengo toda una parte archivada, que era lo de las telas, que ya no estaba más. Y bueno, acá tengo mi sueño europeo, que lo tuve que suspender, lamentablemente, por ahora. Y bueno, lo que hay en todo el taller de esmalte, que son esmaltes. Y esto es lo que les decía mi viejo arquitecto, así estas piezas, que verdaderamente me influenciaron, no hay más que verlo, ¿no? Esta es otra obra nomás. Bueno, ahora, ahí está en el escritorio. Y acá, bueno, viene la parte de la muestra. Acá yo les hago un paneo así, más o menos. Y después vamos a ir un poco más al detalle cuando empecemos la parte técnica. Como ven, hay una gran, gran diversidad. Hay infinidad de posibilidades. Verdaderamente es algo que no se termina nunca. Bueno, estos son colores puros. A mí me gusta trabajar construyendo los colores, no usándolos como colores. Entonces, bueno, y ahí yo le voy a mostrar una cosa que tal vez que pueda resultar interesante. Decir mal la cabeza. Bueno, esto es algo. Marce, no se escucha nada. ¿No se vio? ¿Se vio? Se ve, pero no se escucha. Claro, porque estoy en otra habitación, pero miren, no voy a hablar. Ah, bueno. Bueno, me gustan los colores, me gusta la fluorescencia.
Ah, otra cosita. ¿Esos son trabajos nuevos? Es algo que más cosas que estoy desarrollando que no sé cuándo las voy a hacer. Bueno, otra cosa que les quiero mostrar, ya hablando del esmalte. No me van a escuchar, pero vean nomás. Se me perdió una cosa. ¿Esas son investigaciones tuyas, Marce, o son esmaltes que ya vienen así? No, ahora les cuento. Bueno. Eso es esmalte fluorescente. Se hace con uranio o con zirconio. Esos son de Limoges, por ejemplo. Ah, bien. No se venden, pero otra cosa que tengo en carpeta para investigar, el tema del flujo, muy interesante. Si no, sí, está muy con bueno. Con uranio no, pero con circonio, bueno, qué sé yo, de último. Bueno, ¿qué más? Vamos a hacer ahora la práctica. Voy a empezar a trabajar. Les voy a mostrar un poco de qué se trata. Tengo acá preparado para hacer, voy a hacer 4 muestras con técnicas distintas y voy a usar 6 colores nomás, 6 esmaltes distintos. Primero les voy a hacer un paneo por algunas muestras. A ver. Bueno, otra vez, si yo les empiezo a mostrar todo, vamos a estar hasta pasado mañana. Esto, fíjense el volumen que tiene. Esto lo descubrí el año pasado, el anteaño. Esto es una de las muestras que voy a hacer hoy. Vamos a dejar acá. Después voy a hacer una muestra de este tipo, que es un metalizado con sugar coat, se llama, es una textura de tipo de azúcar. Esto es proceso eutéctico, que es algo hermoso, también me gusta mucho, muy, muy interesante. Digamos, la plata fundida con el esmalte. Que, bueno, se granula, ¿no? Bellísimo eso. Hay, bueno, cantidades de posibilidades dentro de eso. Esto también es un metalizado, con una inclusión. Voy a hacer algo, no como esto, de otra manera. Un metalizado. ¿Son inclusiones tipo mirifiore, así, pero nada más con transparencia? No, son fritas para hierro. Ah, wow. Bueno, esto es básico, ¿no? Plantillado, digamos, para la segunda clase, digamos. Esto que estoy haciendo ahora, que es el ragú, que me encanta. Sí, hicimos prácticas de ragú acá. Es genial. Sí, yo usé, más que nada, lo que mejor resultó me dio fue el óxido de cobre, sinceramente. Usé nitrato de plata, usé cobalto, pero la verdad que el cobre, muy, muy bien. ¿Qué más? Algo que no podría pasar. Esto es, por ejemplo, no sé, una combinación de técnicas, ¿no? En una oxidación, una incompatibilidad, un movido de color y una inclusión de oro. Muy bueno. A mí me gusta sumar técnicas, ¿no?
Esta es una pieza que no hice yo, que hizo mi amiga. No se puede creer lo que es eso, bellísimo. Sí, sí, eso es genial. Ella tiene, a ver. Como que tiene todo, tiene textura, tiene... Les voy, a mostrar unos trabajos de ella que yo, la verdad que me parecen geniales. Ella trabaja en Kiev, en Ucrania, un país muy difícil. Y sin embargo ella pudo, con unas herramientas mínimas, empezar a hacer este tipo de trabajos. Es muy personal lo que hace. A mí me gusta mucho, la verdad. Ella le gustan las bacterias. Está haciendo una serie, miren lo que es. Es muy orgánico todo. Muy orgánico, sí, sí. Está haciendo una serie de piedras, de bacterias. Pero bueno, son parte de lo que se puede hacer. Con lo que te queda a veces de los recortes, ¿no? Que haces una obra y te quedan recortes, también podés buscarle una forma. Sí, en el caso orgánica. De ella, lo cranea muy bien, pero sí, totalmente. Bueno, ahí está, más o menos, no sigo más porque si no, no termino más. No sé, una pieza más linda que la otra. Claro, estamos fascinados mirando todo lo que estás mostrando, Marce. Me alegro, espero no aburrirlo. Pero hay tanto. Este es otro técnico. Impresionante eso. Eso es plata fundida con esmalte que hace, cuando fluyen las dos a la vez, se arma un gran despelote, que es el eutéctico. Sí. Muy bueno. Bueno, después tengo. Esto es. La que mostraste con oro, ¿era pailón de oro? Sí, pailón de oro. Sí. Esto que les voy a mostrar es algo que lo vengo desarrollando hace 20 años y está medio dormido ahí, pero ya lo voy a sacar, Enzo, vidriero, mire, es vidrio. Es un eutéctico de vidrio, es muy interesante, muy, muy interesante. Te vas a robar la técnica, Enzo. No, yo estoy lejos. Marce, ya se nos unió Gregorio también. Contale a la gente que no sabe. Ahí está Gregorio. Todas estas pruebas que haces las realizas sobre qué metal, para la gente que no sabe. Por ejemplo, específicamente este tipo de trabajos, que son oxidaciones de cobre, se hacen sobre cobre, que es, digamos, lo que a mí más me gusta, lo que más me apasiona, porque hay un juego de color. Voy a hacer una muestra de esto también. Esto es para los que practicaron la oxidación, pueden testificar que es algo increíble, porque esto está todo lo que están viendo, lo que les estoy mostrando ahora, está hecho con blanco y transparente. Entonces, es la acción del fuego y de la carga, ¿no? Los dos factores son el fuego y la carga. La magia. Pero también, por ejemplo, como les comenté en un principio, se puede trabajar sobre acero, sobre hierro. Yo acá hay, por ejemplo, unas muestras de sugar coat, que es todas estas, que son como rugosas, y estas recontra quemadas sobre hierro. Esto de sugar coat también, con el grafiado. A mí me gusta sumar las técnicas. Esto es acero. Es todo acero. Y como ven, los transparentes se ven perfectamente porque al ser inoxidable. ¿Esos son Sawyer? Son Sawyer, sí. Son los Sawyer, pero que dan un tono como más plomizo que sobre la plata. Pero la transparencia es evidente. También se puede. Sí, no, muy buena transparencia, se nota. Un efecto de craquelado, por ejemplo, en este caso es un fundente simplemente que hace gris, plateado por plomizo y esmalte de baño. Esto es una oxidación, es un acero que lo electroformé, o sea, le puse una capa de cobre, me costó sacarle la vuelta, porque no es tan sencillo. Y después lo oxidé, pero esto es acero, o sea,
Estando esta posibilidad, bueno, se puede hacer arquitectura de oxidaciones de cobre, cosa que con el cobre es imposible pensar en arquitectura porque se rompe, pero el acero se lo podría llegar a bancar. Bueno, qué bueno, entonces, dato. Vamos a empezar, ¿les parece? Bárbaro. Voy a apagar la luz de acá. Bueno, tengo dos piecitas, no, cuatro piezas acá. Esto, para los que no saben, bueno, es vinagre con sal y bicarbonato de sodio con agua. Lo que se hace, es se pone primero en el bicarbonato, el cual se come los óxidos, y después, bueno, si quieren en el bicarbonato, parece que falta un poquito, pero no importa. Esto es lo primero que habría que hacer. Luego de hacer el recocido, el cobre hay que recocerlo porque digamos, si está laminado y está rígido, cuando lo pongamos a cocer por primera vez, va a dilatar y cuando se enfríe el esmalte va a saltar. Entonces necesitamos como ajustar el coeficiente de dilatación haciéndole un recocido. Bueno. Perdón, voy a enjuagar esto un segundito y ya vemos. Es importante siempre antes de realizar estas prácticas, el profe lo que está haciendo es dejar sus chapas de cobre lo más limpias posible. Así que seguramente ahora ahí vuelve, ahí está volviendo Marce. Sí, pero en realidad yo lo digo porque lo tengo que decir, porque es así, hay que hacerlo así, es la manera correcta. Pero para las técnicas que yo hago, no es tan necesario hablando de una pieza de estas dimensiones, ¿no? Si tenemos un volumen, es obligatorio. Es más, a medida que vas haciendo el volumen, tenés que hacer sucesivos recocidos para poder moldear sin que el metal se estrese lo suficiente como para romperse, ¿no? Bueno, pues arranquemos. A ver. Vamos a poner. En este voy a usar un esmalte que es yankee, es norteamericano, es Titanium White. Adoro este esmalte. Lamentablemente, lo que pasa con el esmalte es que, como para que tengan una idea, en América hay una fábrica en Argentina, en Línea Libre. Una fábrica en Brasil de Renato Risi, que está en Campinas, una en Chile, que está en Providencia, que tienen el maravilloso Blanco 3, que les voy a hacer una muestra con eso también. Y pará de contar. Hola, Grego, ¿está rico el mate? Hola, Marcelito, un abrazo grande para todos los que están acá y se han reunido. Y bueno, yo tuve mis problemas de luces. ¿Qué va a hacer? Bueno, estamos acá. Acá estamos, te estoy acompañando. Un lujo. Bueno, entonces, para el tipo de trabajo que yo hago, la herramienta por excelencia es el cernidor. Entonces yo voy a poner este blanco de titanio, que es un esmalte muy particular, como es el blanco de Chile. No es lo mismo, pero tiene una particularidad, su propia particularidad. Bueno, como ven acá, yo le puse una carga medio despareja, escasa, y le voy a hacer un esgrafiado. Bueno,
Listo. Pieza 1. Acá. Esta va a ser una monococción. De acá va a salir algo espectacular. Rutina necesaria. Reciclar todo el esmalte, limpiar el elemento que estemos usando de apoyo para reciclar, no mezclar. Y bueno, otra más. Vamos a hacer con esta. No importa que esté oxidada, la verdad no me molesta. Ahí se me están cayendo los filamentos. Primero, entonces, le voy a dar una carga del blanco 3, que es excelente color. Los colegas chilenos saben muy bien para usar bajo o sobre otro esmalte, generan unas incompatibilidades muy, muy increíbles y unas estructuras celulares, que es lo que voy a hacer ahora, también impresionantes. Es que creo que es el mejor blanco, ese blanco. Lamentablemente, para mí el mejor blanco es el que no se fabrica más en Argentina, que es el de Goes, que no sé qué le pasó, que no se fabricó más. Sí. Nunca encontré un esmalte blanco y un fundente superiores a esos para hacer oxidación. Nunca. Tendríamos que hacer investigaciones para sacarlo de nuevo. Es complicado, ¿viste? Porque yo creo que tiene, me parece que tenían, ¿cómo es? Arsénico. Sí. Entonces, sí. Y dejaron de ser. Todos los esmaltes tienen esa contaminación, o sea, hay que tener cuidado. Salen lindos, pero... Claro, claro. Por eso. Igualmente yo encontré sustitutos en Milton Bridge, que es una fábrica de Inglaterra. Tiene 3 blancos espectaculares que van para las oxidaciones y tiene 3 o 4 fundentes que también van. En Limoges lo mismo, en Soyé hay un blanco 625 que sirve y los fundentes de terminación, el 518 o el 619 también sirven. En Ucrania hay un fundente muy interesante que sirve perfecto para hacer oxidaciones. Tengo una muestra por acá, una pieza que hice por acá que no sé dónde está. Bueno, ¿qué pasó? Esta muestra está hecha con blanco de Rusia y fundente ucraniano. ¡Wow! Les voy a mostrar cómo vienen esos esmaltes. ¡Qué diálogo! Ucraniano y ruso. ¡Mamma mía! Sí. De acá. Tenemos que ponerle algo de quicho ahí. ¿De quicho? Bueno, claro. Miren, el esmalte ruso de la marca Dulova, se vende el esmalte así. ¡Oh! Hay que molerlo. Sí, hay que molerlo, hay que hacer toda la cuestión. Este es ruso y este es ucraniano. Así viene. Ah. Y las fritas estas son las que yo puse para hacer este trabajo, así como están. Claro. Así que el tema del esmalte. Pero el ruso viene molido así compacto. Y vos lo tenés que volver a moler, no es que. No, viene así. No. Viene o es la piedra, no, piedra. Es la piedra que tiran al hierro, sobre el hierro. La forma de claro. Ah, bien. La empecé a romper, ¿viste? Pero eso era un pan. Claro. Era un pan. Claro, hay que tener molino y hay que, bueno. No sé, por ahí tengo un cilindro que me regaló mi amigo Arnaldo Siquigliano, un Tito, que es un capo, que es un cilindro de hierro con una masa y un... Un morterito. Claro, arrancar de ahí, ¿viste? Así, claro. Pero la verdad que por ahora lo voy a dejar así. Sí, bueno, sí, está buenísimo. Basta de charla, vamos a trabajar. Bueno, yo entonces voy al blanco 3, le voy a tirar unos filamentos.
Como les decía al principio, a mí el tema de, del virtuosismo y de lo meticuloso es algo que no va conmigo. Me gusta la, la sorpresa, me gusta la novedad, y yo creo que hay suficientes obras esmaltadas exquisitamente como para tener que seguir haciendo cloacené. Es una visión muy personal, pero es lo que yo siento. Bueno, por ahí vamos entonces. Ahí. Marcelo, ¿qué tamaño era la que mostrabas esta con los esmaltes rusos? 15 por 20. Ah, bien. 15 por 20. 15 por 18. Bueno, tenemos dos muestras casi cocinadas. Ahora entonces voy a hacer la de sugar coat y la oxidación. Yo primero planteo toda la parte del esmalte. Voy a usar este 518, fundente 518. Excelente. Vamos a hacer este. Este va al fuego, así como está primero. Y por último, vamos a hacer la última muestrita. Estas dos últimas, o sea, las dos primeras salen en monococción. En una cocción está. La que hice recién necesita dos cocciones y la que voy a hacer ahora necesita tres cocciones. Pero son rápidas. Bueno, el famoso y tristemente desaparecido blanco de Goes. Y acá es donde voy a hacer la oxidación. Fíjense la carga que yo le voy a dar. Vamos a hacer algo así como medio aleatorio, digamos, ¿no? Ahí está. Una carga despareja. Pues sabiendo que el esmalte es blando, está cantado que se va a quemar. Y eso es lo que yo quiero, que se queme. Que me genere óxidos. Y la carga escasa genera una tensión superficial que no permite que el óxido se desprenda, como cuando hacemos un recocido que se empieza a desprender. Bueno, entonces acá tenemos las cuatro piecitas. Nos vamos para allá. El tema del audio, no sé, me voy a alejar un poco de la computadora y voy a ir a la otra cámara. Espero que me escuchen. Sí, se escucha, Marce. ¿Sí? ¿Me ven bien? Bueno. Okay. Bueno, esta es la base para cocinar a fuego a soplete. Este, por ejemplo, si nuestra pizza demanda ser transmaltadas, si tenemos tres soportes. Y bueno, y estas mallitas que las ubicamos. Arrancamos. Vamos a hacer primero las que salen en uno. Vamos a hacer primero el blanco de titanio, el grafiado con el blanco de titanio. A ver, Marce, espera un segundo que creo que ahí cambia la cámara, así se ven. Desde... Ah, ok, ok. Ahí te van a enfocar la otra cámara, si bien la cocción de la muestra soplete. ¿Vamos? A ver, creo que sí. Camila está cambiando ahí la cámara. A ver. ¿Está ahí o no? Me parece que... Me parece que sí, ¿no es la cámara de arriba? No se está viendo.
No, no, porque yo estoy acá en YouTube y no se está viendo, ¿eh? Ahí Camilo va, seguramente cambia. Ahí te cambia la cámara, Marta. Vamos. Bien. Gracias, Cami. Fíjense el cambio que va a suceder, ¿eh? Se ve perfecto, Marce. Pero qué hermoso poder ver a un artista en acción, ¿no? Están todos mirando, atentos, tu producción, Marce. Todo es una cuestión de tiempo y temperatura. Porque esto está evolucionando, me está gustando. Pero bueno, esta yo la voy a dar por terminada, ahora la voy a mostrar el detalle. Y esta del blanco de titanio, no sé si ven cuál es el aspecto que tiene ahora, llega a ver, o más o menos. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, Marce, te escuchamos. ¿Pero se ve más o menos la textura como está? ¿O sea, el color que tiene? Sí, 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 sí. Se ve. Bueno, observen esto. Eso es lo que acabo de hacer, es una especie de reducción en realidad. Igual le falta, vamos entonces con este, que es el primer paso de lo que voy a hacer metalizado con sugar coat. Thank you.
Simplemente tenemos una base descendente. ¿Por qué? Porque esto que yo le digo, la textura de azúcar, sugar coat, es una cocción de baja temperatura. Si practicamos ese tipo de cocción sobre el cobre, salta. Entonces tiene que tener una capa de vidrio antes, que es lo que acabo de hacer, para que pueda practicar la baja temperatura. Bueno, y acá viene la parte de la oxidación, que también es lo que más me gusta. Puedo parar cuando quiero. Cuando paro, defino el resultado. Es muy amplio el tema. Esto es distinto a lo que va a ser. Voy a volver a la mesa ahora. Bueno, acá estamos. Esta es la primera que hice con el esmalte blanco 3 y los filamentos. Buenísimo quedó. Algo. Esos filamentos son un lujo. Son filamentos blandos, un filamento de línea libre. Funciona muy bien. Porque los más duros no hacen tanto efecto. Bueno, esta es la primera capa del fundente. Esta es la primera mano del blanco oxidado. Fíjense los distintos grados de quemado, la captura de óxidos, el blanco que se pasó de fuego. Todo eso va a tener resultados. Y acá tuve un problema. El blanco del titanio, bueno, se me despegó todo. Así que vamos a hacer, mira, rápidamente, mira, hacemos eso.
este va a ir a una segunda cocción, pero todavía no. Bueno, ahora entonces vamos a continuar con las otras dos. Bueno, después esto es lo que se desprendió del blanco de titanio, ¿no? Que son materiales que sirven. También todo esmaltador tiene frasquitos con los restos de partes que se rompieron. Bueno, blanco, blanco blando. Y le voy a poner también un fundente blando, tierno, soft. Ahora sí, con una carga más correcta, porque este va a ser el cristal que va a proteger al blanco para que no se siga quemando y a su vez va a dar la transformación del color, ¿no? Marcelo, con las oxidaciones, digamos, jugás también con las temperaturas, ¿no? O sea, podríamos hacerlo menos, cortarlo, que aparezcan los otros colores, ¿no? Mirá, si vos haces un gráfico de las posibilidades, es un abanico que se abre constantemente para siempre, porque la primera cocción depende de la carga que le hayas puesto de blanco, más allá del tipo de esmalte, ¿no? La carga y la temperatura que le des. Como siempre, nunca va a ser un resultado igual al otro, porque un segundo, dos segundos, un poquito más de carga, un poquito menos, cambia totalmente. Entonces, digamos que lo que yo logré en la anterior, que hice, que recién cubrí, simplemente es capturar ese instante de quemado. Pero vieron que fue evolucionando. Si hubiera frenado un segundo antes, dos segundos antes, 15 segundos antes, 3 minutos después, es distinto. Y eso se repite en la cocción que voy a hacer ahora, y se va a repetir en la última, que es la fundamental, que es el revenir. Yo siempre digo, hay dos cosas, nada más. Carga y temperatura. Claro, ahí está. Eso es lo que te define todo. Por supuesto, y el esmalte apropiado, ¿no? Marce, ¿y eso pudiste hacer con acero, con el acero inoxidable? ¿La oxidación? Sí. Vos no estabas, digo, mirá. Esto es acero, todo esto es de acero, electroformado. Ah, bueno, buenísimo. Y oxidado. Y esta, bueno, es una inclusión de cobre en acero. Ah, bien. Que también está oxidado. Buenísimo. Obviamente el acero no se puede oxidar, pero si le inventas una capa de cobre. Claro, claro, claro. Bueno. Ahí está, entonces, fundente y fundente. Los dos tienen fundente. Este es fundente francés y este es fundente de argentino. Bueno, catalogado. Me voy para la cámara otra vez, para el horno. ¿Me avisan? ¿Cuando esté piñado? ¿Estoy acá? A ver, ahí creo que te ponchan. Perfecto. Bien.
¿Es el hornito? Para subir unos grados. Sí, esta es una estrategia para subir un poco de la temperatura. Si le pones un refractario arriba, mejor. Si haces una muflita con refractario, mejor. Bueno, tratamos con esta. Vamos ahora con la oxidación. El gran desafío de los esmaltadores es intuir cuál es la situación más allá de lo que percibimos en la incandescencia. Por ejemplo, acá me faltó un poco de temperatura porque el fundiente está un poco lechoso. Se puede arreglar. Todo se puede arreglar. Y de hecho, a mí me encanta el reciclado de piezas defectuosas. O sea, porque todo. Ahí tengo un par de cajas de cosas de. Me gustan, ¿no? Defectuosas. Y bueno, yo las uso para hacer esto mismo, pero una chapa que yo te faltaba. Bueno, ahora vamos a hacer el sugar coat con el metalizado en el mismo paso. Baja temperatura y reducción. Ustedes van a ver que yo voy a dejar que se granule. Cuando ya se granula lo voy a sacar. Una de las preguntas que tienes, Marce, es ¿por qué usas dos sopletes? Bueno, ahí está. Esta es la reducción. Listo. Podría haber estado mejor, pero se puede mejorar también. Bien, ahí está. Estamos llegando al final, muchachos. Una de las preguntas que te hacían era ¿por qué usas dos sopletes? Porque no tengo un soplete de oxigás o un soplete con propano, que es muy difícil de conseguir. Y además porque uno está medio tapado, es la verdad, tengo otro ahí y los tengo que arreglar. Perdón. Pero sí, es para aumentar la temperatura. Como hicimos con Enzo aquella vez. Bueno, bien, ahora vamos entonces
con la última etapa del blanco de titanio, el año Wise. Bueno, a esto, fíjense, ¿no? ¿Cómo es? No sé si se llega a ver. Bueno, me voy a mostrar acá. Un color tranquilo, ¿no? O sea, rojo, verdoso, rojizo, verdoso. Y nada más. Ahora, precioso, Marce. Precioso. No, pero recién arranco. Ya lo termino, mira. Le voy a dar una pequeña temperatura desde arriba. Eso lo fijamos, se empieza a transformar. Esto ya está. Me faltaría únicamente entonces el revenido de esta pieza. Este es el pasado de fuego. Está un poco lechoso el fundente, pero no importa. Para muestra está bien. Revenido es la parte más delicada en el sentido de que la variable de temperatura es una curva muy pequeña, o sea, 20 grados de diferencia nos cambia la secuencia. Esto va a ser una cocción en temperatura ascendente. También se puede hacer en temperatura estabilizada, o sea, revenido, trabaja entre 400 y 600 grados. No es lo mismo subir hasta los 600 o 500 grados que ponerlo en un segundo horno con la atmósfera estabilizada a 500 grados. Te va a dar otro resultado. También puedes hacer revenidos descendentes, puedes hacer revenidos dobles. O sea, es casi infinito. Bueno, a mí me encanta el primer grado de revenido que se da a los 400, 450 grados. Y tiene que ver esto de la observación, es importante. Porque lo que yo voy a ver acá, lo que ustedes van a ver, no es lo que es la realidad. Pero hay que saber los indicadores. Pero fíjense qué corta va a ser la cocción. Y van a ver también que empiezan a surgir sectores más oscuros. Nosotros los percibimos como oscuros, pero en realidad no son oscuros, son rojos. Bueno. Listo, ya estoy con el soplete. Vuelvo acá a la mesa, les muestro lo que quedó y después charlamos. Dime cuando está, así ya arranco. Está la cámara, digo. Esta cámara la voy a apagar, me parece ya. No, no éramos en eso, Marce. Espectacular las muestras. Pero ahora las vemos bien. Me voy. Oxidative Atmosphere se retira. Además, en el instante, ¿no? Muy bueno, como a la carta sería. Bueno, vamos al resumen entonces de lo que hicimos. No sé, ¿cuánto tardamos en hacerlo? ¿Media hora, las cuatro muestras? Por eso es que es abismal la diferencia con el esmalte tradicional, en el sentido, por otro lado, me gusta más. O sea, me gusta estar abierto a las nuevas experiencias. Bueno, esta es la oxidación, no se ve muy bien, le falto, pero digamos que como partimos de un blanco, esto... ¿Para vos qué le faltó? ¿La temperatura? Sí, ahora le voy a dar un poco más. Aunque esté sin cámara, pero le voy a dar un poco más para que vean después cómo cambia desde acá hasta claro. Lo que va. Este es el blanco de titanio. Ah, mirá. Ven que aparecen como violetas, unos verdosos. Y este es el metalizado con el sugar coat. Ah, espectacular.
Bueno, voy a cambiar la cámara y me voy a ir al soplete y me ven por la otra cámara, pero porque quiero darle la vuelta de rosca a esto. Entonces, los refractarios, ¿sabés, Grego? Eso, todos en general, pero como nosotros hablamos de esto, Grego, voy a hacer acá afuera en la parrilla, voy a hacer un horno a gas. ¿Qué tamaño vas a hacer? Y el hornito tiene más o menos 40 de profundidad por 50, o 30 de profundidad, poner con los agregados que le vamos a hacer, 30 por 40 por 20, por 30. Qué bueno. Sí, vamos a hacer una movida bárbara. Bueno, a ver, ¿qué pasa contigo? ¿Vas a hacer con ladrillo K26? Con Retac. ¿Retac? ¿Te aguanta? Sí, si se rompe, se rompa. Pero bueno, no sé, vamos a ver. Porque hay unos ladrillones grandotes, bueno, los Retac, ¿viste? Bueno, ahora me gustó más. Ajá. I got it. A ver, el ojo clínico. Bueno. Así. Hay una diferencia. Y ahora cuando se enfríe se la voy a mostrar y después voy a hacer el revenido, porque este es el pasado de fuego. La impaciencia. Sí. Sí, y si no lo tiro al agua. Bueno, ya está. Mano de amianto. Este es el pasado de fuego. Traten de fijarse cuál es la proporción de dorados y rojos y van a ver cómo va a cambiar ahora en el soplete. Se oscurece, baja. Bueno. Bueno, ya en 2 minutos les muestro las muestras y después cuando quieran pasamos a las preguntas, pero primero te quiero dar como el cierre a estas piezas que hicimos en tan corto tiempo, ¿no? Impresionante lo que quedó esa pieza.
no es de lo mejor, porque tiene demasiado blanco. Pero bueno, es porque le faltó temperatura. Esta, bueno, esta que ya la habíamos visto. Sugar Coat. Y el Titanium White. Bueno. Charan, chan, chararán. Muy bueno, Marce, muy bueno. Ese paso de fuego, vale. Bueno, acá estamos. Entonces, la luz. Hay un montón de preguntas, Marce, un montón. Toda la gente quiere saber. Así que bueno, ahí arrancas vos, Ceci, con las preguntas. Permiso, eso sé bueno, que está bien, pero. Mientras la Ceci lee, yo te hago la primera pregunta, ¿te parece? Bueno, sí, por supuesto. Consulta, ¿por qué se puede quebrar el esmaltado? Por varias razones, por poca temperatura, por la pieza de cobre sucia, porque se cae, y el problema con el esmalte es que el vidrio es rígido y el metal es flexible, entonces solo basta que se doble un poquito el cobre para que ya eso signifique que salta. Hay otras razones también, pero las principales son esas. Exceso de temperatura, muy baja temperatura. Bueno, el fundente es un esmalte. El fundente es un esmalte, se le dice base y se da la confusión porque no es que la base. Es la base vítrea incolora para cualquier esmalte con esa formulación de color sin el agregado de óxidos colorantes. Hay duros, blandos, intermedios, durísimos, como los japoneses, por ejemplo. Después te pregunta Agustina Di Lorenzo si son dos fundentes los que usas para el sugar. No, es el mismo, es el 518. Ana Karen Lobos dice si se puede usar la frita como fundente o bórax. ¿Qué frita? Es muy amplia esa palabra. Frita. Sí. ¿Frita de qué? ¿De hierro? ¿De vidrio? O sea, ¿esmalte para qué? Pero sí, de hecho sí, yo uso muchas fritas para hierro, para como infusiones. Hay que probar la compatibilidad o no. De hecho, en Portugal una chica trajo bullseye, vidrio bullseye, perfecto. Tipo en granos. No hay mayor problema. También ella pregunta si se puede usar Silver Flux. El Silver Flux es muy bueno para las oxidaciones, sí. Pero sí o sí, si usas sobre plata, necesitas ese fundente porque es el único que da plata, color plateado. Si vos le pones un fundente para cobre, te da un ámbar. Pero sí se puede usar para cobre. De hecho, yo uno de los fundentes ingleses que uso para oxidar, para cubrir la oxidación, es para plata. Bien. Después pregunta Margarita Toro. Margarita de Chile, profesora de la Escuela de Viña del Mar. Saludos, Margarita. Bien. Y dice, para el sugar coat, ¿debes fundir el esmalte completamente o logras hacer la textura de azúcar directamente sobre el cobre? No, eso lo explicaba antes. Si vos haces la textura de azúcar sobre el cobre, por lo que me preguntaba Gregorio recién, te va a saltar el esmalte, porque no llegó a la temperatura necesaria. En cambio, si tiene una capa de vidrio por debajo, en este caso yo usé la misma, porque es como que es compatible, sé que no voy a tener problema. Y además sé por experiencia que este esmalte funciona en la reducción, porque no todos funcionan. Y necesariamente tenés que tener una capa cubierta. Después le agregué lo mismo. Y ahí sí le das la baja temperatura. Pero si vos querés hacer esto sobre el cobre, no. Se pregunta también ella si el metalizado se va perdiendo con el tiempo. No. La verdad que no. Tengo piezas de, no sé, capaz que en 200 años se pierde, pero
20 años duran seguro, por ahora. Es una buena Marcelo. Pregunta. Marcelo. María Burón te pregunta si en los muestrarios que vos pasaste al principio, ¿no? Yo me estoy retrotrayendo a las primeras preguntas. Si vos utilizás esmaltes fluorescentes o los creas vos. No, yo eso lo traje de Limoges. Los encontramos en el piso de la fábrica de Suaigué. Bueno, como buena argentina desesperada, empezamos a agarrar las piedritas, que son vidrios. Yo las tengo acá porque las tengo como testigos de futuras investigaciones. Bien. Lorena te pregunta si para cada tipo de metal es un tipo de esmalte diferente o utilizas el mismo esmalte para todo lo que vos esmaltas. Bueno, los fundentes tenés fundente para cobre, fundente para plata y fundente para oro. Los colores van igual. El tema es el fundente. No hay esmaltes para plata. Es lo mismo. Bien. Vamos. Marina Mejide pregunta. Por favor, quisiera hacer una pregunta. ¿Qué tipo de acero inoxidable es recomendable usar para esmaltar? 430. Bien. ¿Se limpia previamente? ¿De qué manera? ¿El acero? Sí. El acero no se limpia. Tiene, a ver. Esto es acero 430. Todos los aceros vienen así. Este film protector hay que sacarlo y van a ver que tiene cierta textura, lo que ayuda también al anclaje. Esta es la parte mala, la que está expuesta, y esta es la que se va a usar. 430, no es el único, pero ese lo probé. Después te preguntan si el titanio es un esmalte o es un dióxido de titanio solo. No, es un esmalte formulado con titanio blanco, que lo llamaron de titanio como muchos blancos, pero este particularmente es este. Bueno, se ve al revés. Opaco 1020, Titanium White de Thompson. Ana Karen también te pregunta, ¿a qué temperatura debe llegar para la oxidación? La primer quema, yo cuando la hago en horno, la hago a 830. La segunda, que es el pasado de fuego, depende de los esmaltes, ¿no? Pero les digo así alrededor de... el pasado de fuego lo llevo a 850, 860. Y el revenido, ahí tuvo una escala enorme que está reflejada en ese círculo que está detrás, que no se nos mostré lo suficientemente, tal vez, que es una prueba de algunas de las correlaciones que se pueden conseguir. Bueno, con el proceso, tomando en cuenta las temperaturas y las cargas en cada una de las etapas. Y el revenido, los resultados óptimos del rojo, los hago a 450, 500, después ya pasa al verde, alrededor de los 600, es cuando empieza a fundir el esmalte. Porque en realidad lo que tenemos, el rojo que tenemos adentro, es una reducción, porque cuando yo saco la pieza del fuego, no fundió el esmalte. O sea que está haciendo una transformación sin intercambio de oxígeno. Cuando empieza a fundir, el rojo se transforma en verde. Un poco más adelante, a los 600, 750, en naranja. Finalmente, cuando nos acercamos a los 800, 850 otra vez, estamos haciendo un nuevo paso de fuego, pasa el color terracota. Y después, cuando terminás el paso de fuego, termina igual que al principio, como solamente pasado de fuego.
También te preguntan si es que sí o sí hay que usar fundentes base para la plata y el oro. Sí, en realidad para la plata, para los dos, o sea, te sirve para el oro, sí. Pero para la plata es como, es para atenuar el color, porque a veces los colores transparentes son muy, mucha pigmentación, entonces si le pones un fundente se lo vas a aliviar. Salvo en el caso de los rojos transparentes, que son los únicos colores que sobre la plata, si no usas fundente, te dan color ámbar. Ahí sí o sí necesitas un fundente para plata. Después te pregunta María Burón, el acero, dice, ¿cómo y con qué le pones la capa de cobre? ¿Es un esmalte o se puede con láminas de cobre? En dos días te lo explico, no hay problema. No, esto es un electroformado que tiene, mira, primero está el acero esmaltado. Después está electroformado sobre el esmalte. Después está oxidado, etcétera, etcétera. Después te preguntan, ¿cómo se limpia la parte no esmaltada, el reverso de la pieza sin dañar el esmalte? Con una moladora de banco en cepillo de bronce. Con cuidado. Después Ivana Carrizo pregunta, dice, en la pieza que se realiza el proceso de oxidación hasta llegar a la reducción que vimos en vivo, ¿cómo se puede observar la aplicación del fuego para que llegue a un punto, la pieza redonda? Sí, sí. Bueno, como les decía cuando lo estaba haciendo, nosotros vamos a percibir, porque vieron que al principio había un gran contraste, había mucho dorado y un poquitito de rojo. Eso, cuando va subiendo la temperatura, la sensación de color se pierde. Pero lo que no se pierde es la sensación de contraste. Entonces, la oxidación, que es más oscura, vamos a ver que va creciendo. Nosotros no vemos rojo, vemos oscuro. Cuanto más oscuro, más rojo, y si nos pasamos, verde. Bien, después te pregunta Margarita Toro, si la nomenclatura que usas para referirte a los procesos son términos acuñados por vos o son de uso común, se refiere a revenido, pasado de fuego, incompatibilidades, superposiciones binarias, etc. Sí, lo de binario lo inventé yo, la oxidación, el pasado de fuego, el revenido siempre existieron, pero según lo que yo entiendo, el esmalte que viene en el mundo, nadie llegó al punto tan exacto del revenido. Yo aprendí algo con Werner Ostermann, gran maestro, el que trajo el esmalte a la Argentina. Y él en sus apuntes hablaba del revenido que se hace entre 600 y 700 grados, pero nadie pensó que en 400 grados se podía hacer. Pero eso es porque nuestros esmaltes eran muy berretas y se quemaban fácil, por eso pasaba. Así que digamos que el concepto completo, oxidación, paso de fuego y revenido, también lo inventé yo. Aunque el revenido ya existía, el paso de fuego también y la oxidación también. Pero todo el concepto, digamos que no creo que alguien más lo haya acuñado. Después tengo otra, el eutéctico no es mío. El esmalte en volumen, textura táctil, le puse, no sé, ¿qué más? No, después lo demás, incompatibilidades, todo eso es moneda corriente. No sé, algún otro más inventé, pero no me acuerdo. Una última pregunta, dice que en el caso de plata, ¿debe estar ligada solo con el cobre? La plata tiene que ser 1000. Como para el joyero es muy difícil construir una joya con plata 1000, tiene que ligarlo con cobre, pero tipo 80%, o 85%, porque el cobre va a oxidar, entonces hay que hacer un procedimiento previo, que es un recocido
decapado con ácido, recocido, decapado con ácido, recocido, decapado con ácido, hablando de un cobre, de una plata 950, 900, por ejemplo. Nunca menos, 750, no. O sea, en Champlevé, no podés espantar. Y ese procedimiento que yo les acabo de contar es simplemente para quitar de la superficie el cobre. Entonces tenés un cuerpo de plata 900 y una superficie lo más mil posible. ¿Alguna otra pregunta? Te preguntan si se podría esmaltar oro blanco de paladio. Mira, jamás en mi vida vi oro blanco de paladio. Supongo que sí, pero no sé, estamos hablando, piensen, no sé cuánto está el oro, pero una pieza de esas de Paul, John Paul Miller de oro, debe, el coste de materiales debe estar, no sé, $2,000. O sea, está bien, todo bien, pero bueno, está en nuestras manos. Supongo que sí, habría que comprar aliar el paladio con oro y probar. Yo no voy a probar. Bien. ¿Las oxidaciones se logran solo usando la temperatura? La temperatura te define, pero lo que necesitas básicamente es un esmalte blando para facilitar que se queme. Y necesitas una carga escasa para facilitar que se queme. Si vos pones un esmalte duro con mucha carga, no vas a hacer una oxidación ni a palos. La última es, ¿qué tiempo puede estar en el ácido? Bueno, a mí me desapareció una lámina de plata, una lámina de cobre. Les voy a decir un secreto. Todo el tema de la oxidación, el paso de fuego y el revenido, ¿saben por qué me lo descubrí? Por colgado, por olvidarme las piezas en el horno. Y bueno, con el ácido me pasó lo mismo, una vez. Cuando me pasó la de la plata, dije, no, basta, este no es lindo este juego, no me gusta. ¿A quién no le pasó? Ni hablar de plata, el paladio y oro, por favor. En la motosierra. Pero fíjate que ese desafío te llevó a que te invitaran en muchos países por eso, ¿no? O sea, vos sos un poco el revenido, las oxidaciones, ¿no? O sea, sos como Bessie, eso, ¿no? O sea. Sí. Lo que pasa es que todo depende de la actitud que tomes frente al error. Yo siempre digo: el error no existe. Como el secreto no existe, el error tampoco existe, porque todo es reversible y porque cada error es una puerta abierta a lo nuevo, siempre hay soluciones. Es muy difícil que tengas que romper una pieza en martillazo. Está de último, está recontra quemada, se salta todo el tiempo, porque está muy, muy estresada. Un proceso interminable, hay infinidad de maneras, y tengo una de las carpetas que está por ahí, unos papeles y todas cosas, es una lista de cosas que tengo en carpeta, digamos, para investigar, pero no tengo tiempo, por eso tengo un despelote bárbaro, pero de a poco voy lleno, de a poco, en 4 o 5 años ya tengo todo fenómeno. Bueno, pero dentro de todo, fíjate que tenés una técnica súper rápida, ¿no? Dentro de las artes del fuego, es la más rápida. O sea, hemos hecho 4 muestras en muy poquito tiempo. Eso, calcularlo si fuera cerámica, es eterno. Por eso yo le digo que, digamos, que son cosas, ¿no? Para ciertas también personas con su temperamento, ¿no? O sea, uno quiere ya con la técnica, bueno, haces esmaltado de metales. Ahora querés un poquito menos que yo, ándate a vidrio, y si no, ándate a cerámica, que es muy zen. Sí, totalmente. O gres, ponen el llamado. Claro, bueno, porcelana.
Pero tu personalidad, esto de moverte, yo creo que Bessy es el innato buscador, ¿no? Donde está, produce, y muchos de nosotros, de toda esa investigación, tomamos como hilito, ¿no? Como carreteles. Y de ahí sacamos esto del acero inoxidable. Para la escuela fue una, el tema económico, ¿no? Donde esmaltamos hasta las latitas de picadillo. Sí, el hierro va. ¿A dónde? ¿Cuáles son los metales? Bueno, metele todo, ¿no? La del picadillo, la de la conserva y qué sé yo. Ah, y por ahí oro, anda a saber. Pero bueno, ¿sabes? Yo creo que esa es la investigación, ¿no? Lo que pasa es que hay dos cuestiones. Por un lado es tener la pasión como para poder ver por detrás el futuro, digamos. Por otro lado es la constancia, porque yo cuando encontré eso le empecé a dar la vuelta, claro. Y todavía hasta hoy me sigo sorprendiendo. Entonces, más que nada tiene que ver con una actitud. Seguro. Y aparte, otro segundo factor, vos decís, claro, por el tema de la velocidad. Vuelvo a mi época de hippie. Yo en una mochila metía un montón de cosas. Un ceramista metía 5 cacharros. No. Y aparte del factor tiempo, ¿no? El factor volumen también. Hasta el hornito, Marcelo. ¿Eh? Hasta el hornito, que te caías con el hornito. ¿Te acordás? Sí. Pelindo, bueno, esperemos que vuelvan esos tiempos. Yo no sé, la verdad que no sé si puedo ir a Córdoba. No puedo, no sé. Pero de todo, Marce, digamos, para transmitirle a los que van a querer hacer empezar, yo creo que todo es el amor que uno le tenga al oficio, el amor que le tenga a la búsqueda, ¿no? Y eso, no, por ahí yo le digo a mis alumnos, nos obsesiona, ¿no? O sea, querer. Pero también es un amor inagotable hacia lo que uno hace. Y lo bueno con vos también es ser una persona de que brinda el saber y la investigación y el camino. Que no, o sea, en mi caso también digo, uno tiene que sacarse un poco, ¿no? Y darlo al otro, porque si no se me llena la mochila de cosas. Hablamos de eso antes de que vos te vuelva a la electricidad. Justamente, llevarse a la tumba un secreto es una pavada. Incluso hablando de los grandes, Tiffany registró el fiberglass. El fiberglass es una reducción que tomó de los árabes, de vidrio, y lo registró el flaco. Está bien, yo soy una rata, y él fue multimillonario, y sus hijos también, y lo van a hacer su nieto, y etcétera, etcétera, pero me refiero, no una rata, en el sentido de que yo soy profesor, como ustedes. Tengo a lo mejor la suerte de que pude abrir las puertas en otros países, pero no soy Tiffany. O sea, consecuencia tiene su beneficio y sus contras. Para mí, son todas contras. Por lo que les explicaba antes, o sea, ser docente y encargarte de mentirle a la gente, de ocultar la información, de inventar argumentos de mentira para marearlos, porque existe, eso es horrible. Tendrían que dedicarse a otra cosa, tendrían que ser, qué sé yo, no sé, por manejar un taxi, qué sé yo, alguna otra cosa. No, con todo el respeto a los taxistas, ¿viste? Pero si sos docente, no puedes ser canuto. O sea, no va. Es fundamental. Totalmente. Así que bueno, me voy a ir rápido a hacer la galvanoplastía de ese acero inoxidable ahí en la fuente para practicarlo. Dale, después te cuento bien detalles, porque yo lo dije muy rápido, pero después nos conectamos por cualquier lado
y te lo comento, porque me costó mucho sacarlo, me costó mucho. Con el electroformado sobre el acero, siempre se me terminaba desprendiendo, no había suficiente tensión. Y con esmalte me funcionó, pero tuve que probar un par de veces, porque se tiende a desprenderse. Claro, mira qué bueno. Tiene sus vueltas, por suerte. Justo una de las chicas te preguntaba por qué sobre el acero el esmalte se saltaba. No, ¿cuál no se podía salta. Ser la causa? No se salta. Sí, estaba usando el acero indicado. Ah, claro. Si tiene que usar acero 430, si no, sí, se salta, claro. Capaz que tiene mucho cobalto o níquel, no sé, alguna cosa que claro, es una mezcla. Es una mezcla. Claro. El 430 va. Tampoco hilo muy fino en el tema de la composición. Yo voy y digo, me da 430 y ya está. Todo no se puede. Hay un dicho que dice, no se puede dar misa y tocar la campana al mismo tiempo. Está perfecto. Ahora en un rato tengo que ir a tocar la campana. Pero... Ay, te hago la última preguntita. Así te vamos liberando, Marcelo. Te hemos acaparado estas 2 horas. Marina pregunta. ¿Qué esmalte usás para esmaltar el acero? Y cualquier. Para después poderlo electroformar. Ah, sí. Bueno, yo usé Soyer, por ejemplo. Duros, más duros, un esmalte más bien duro tendría que ser. De todos modos, no profundicé demasiado porque ahí ya estamos entrando en el terreno de lo que vos hablabas, Grego, del tiempo de la cerámica, ¿no? Porque son procesos muy largos, apasionantes, pero yo una pieza electroformada, le voy a mostrar una. ¿Qué estoy haciendo? Este estuvo 7 días adentro de la batea. 7 días y 7 noches. Es una porquería, pero va a seguir. Tiene una semana más, necesita. Lo importante es que te guste lo que haces. Exacto. Ah, es una locura tuya. Después lo demás viene todo solo. Los amigos, la gente. Hay que ser de verdad. Bueno, pero fíjate, tenemos ahí el ejemplo con Ancito. Él es del vidrio y venía del vidrio y se lo incluimos en metal. Y metió el vidrio con el metal. Entonces, esta fusión de los amores, ¿no? Dan éxitos, dan cosas, digamos, para compartir. Así que pudo sacar piezas con su Gulsan y su vidrio. Muy bueno. Y esto es lo que se viene para dentro de 2 o 3 años. Hablando de vidrio, ¿no? Claro. Sí. Exacto. Bueno. Así, acá hay una muestra muy interesante. Wow. Qué bueno. Pero bueno, eso está. Lo descubrí hace. ¿Esa pieza qué tiene, Marce? No sé. En 2 o 3 años todo va a estar clarísimo. Bueno, déjenme investigar, déjenme mi partecita. Pero ya está. Cuando tiran y muestran, ya está. Ya empieza a manejarse. Seguro, el que conoce ya la vio. Claro, el tema por eso somos de arte de fuego. El arte de fuego, digamos, sea de vidrio, cerámica, y todo se confluye, ¿no? Vos estabas hablando recién de un horno. Me anoto ahí cualquier cosa que necesites en cuanto a fumistería, el parte de vení, horno. Vení,
Lo vamos a hacer con un equipo de gente genial. Claro, y bueno, y hay que investigar y hay que poner esmaltes de nuevo y hacer un montón de cosas que nos faltan. Pero bueno, acá en la universidad con los chicos hemos creado, digamos, un equipo de investigación de los primeros de esmaltadores. Entonces, yo creo que se empiezan a hacer estas cosas, ¿no? Vos sos uno de los, digamos, uno de estos esmaltadores argentinos que bondadoso y, como ahora, poniendo, digamos, esa cuestión de qué es o investigar o compartir. Yo creo que eso tiene doble sentido, ¿no? Como artista, donde has llevado las piezas de Argentina, y como artista vos, y también como investigador. Eso, de mi parte, ¿no? Siempre ha sido muy bueno y muy bondadoso. Y cada vez que venía a Córdoba, aunque yo sé, no importa, sé poquito y voy y comparto, y siempre estamos compartiendo esmaltes o cositas que son mucho. Que son tengo tus crayones, tus tizas ahí. La cerámica se pasó ahí. Tal cual. Hay una cosa que no comenté que es bastante significativa. En América no existía el vidrio, no habían descubierto el vidrio. No hay piezas esmaltadas en América. Entonces, si vamos por un lado, la tradición de 7.000 años de los egipcios y la nuestra de 30, 50, 60 años, por eso es que acá no existe. Claro. En Estados Unidos sí es grosso, porque imagínate, como son los yanquis, el sistema educativo, ellos absorbieron inmediatamente toda esa riqueza. Y hay mucha cabeza también, evidentemente. Y mucha guita. O sea, no hay problema. Vos ves las herramientas que usan y decís, mamma mía. O sea, es así. Así que. Ya vamos a tener nosotros también. Ya vamos a tener. Sí, allá vamos. Después te voy a mandar una demuestra. Por ejemplo, hay un soplete que trabaja con electrolito. Que tiene una llama verde fosforescente que llega a 4.000 grados y el combustible, el electrolito, es agua. Oh. Agua. Es una cosita así, se enchufa. Tengo unas fotos ahí de que hice en Italia, un flaco que lo llevó. ¿Qué va? ¿Qué sé yo? Eso acá creo que ni hay. Y aparte, no se puede pasar de un país a otro equipamiento electrónico, equipos electrónicos así. No se puede. Claro. Hay que inventar uno. Totalmente. El virome, la virome y aparte el horno. Ya le vamos a dar la vuelta. Hacen arcos de plasma, cosas muy, muy. Unas máquinas así que te tiran adentro un tubo, un arco de plasma. Y ahí haces lo que querés, ¿viste? No es el flaco de la casa, claro, en el estudio que tiene una pared de equipos electrónicos. Así que bueno, cada uno con lo que pueda y para adelante. Yo les deseo a todos lo mejor, no sé quién me estuvo viendo, quién no me vio, quién me va a ver. Yo les agradezco a todos y último consejo, apasiónense, es la única. Todavía hay muchísima gente conectada, así que eternamente agradecidos por tu generosidad, Marce. Muchísimas gracias. Si querés te hago las últimas preguntitas y si no, lo dejamos para otra oportunidad. Dale, haceme la última pregunta, dale, vamos. Bien, acá una Elizabeth te pregunta qué opinás de la línea libre en comparación con los esmaltes internacionales. Es otra cosa. Los esmaltes nacionales tienen mucho plomo, tienen una granulometría mucho más fina, son más blandos. Y en cambio los importados, bueno, también hay que ver de dónde, ¿no? Pero los franceses, por ejemplo, son granulados, es como cristales, pequeños cristales. Y si bien algunos tienen plomo, ahora ya están haciendo sin plomo. Entonces, los de línea libre son baratos. Porque los precios de los esmaltes
importados que valen en libras esterlinas o en euros o en yens o no, ¿viste? Olvídate. Pero sí, nunca vas a tener una paleta, por ejemplo. Lamentablemente en Argentina, por parte de línea libre, esto no existe. Esto no existe. No hay. Es marrón. Después, esto, rojo transparente, menos. No hay. Estos niveles de turquesas, por ahí los podés llegar porque son más fáciles, pero hay tanta gama, tanta gama. A ver si esto está. Acá un violeta. Esto. Esto no existe en la Argentina. O esto te puedo, les puedo mostrar cantidades. Bueno, los ópalos. Los ópalos. Los ópalos acá no existen. Estos colores así tampoco. Verde limón. O sea, principalmente la diferencia es la paleta. Con los azules no me pasa nada, los verdes ponen los tristezas. Pero si te vas a rojos, violetas y. Rojos, violetas y naranjas, no hay. Había uno que hacía Carvani. Mi amigo y ayudante de Rodolfo, cuando estábamos en el museo, había conseguido. Y muy duros, pero finalmente daban rojo. Yo con los de línea libre no tuve suerte. Pero bueno, qué sé yo. Es muy justa la temperatura. Por supuesto que si lo usás y querés rojo, lo tenés que usar al final de todo. Jamás lo podés usar como base. Así que, bueno, pues esa es la cuestión con el esmalte. Bueno, Marce, muy, pero muy claras tus respuestas, ¿eh? Muy claras. Son años, Carola. Llevo como 30 y pico de años. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. También a todas las personas que se unieron y a las que se van a unir más tarde, porque la charla queda grabada y hay mucha gente que en este momento no puede, pero lo interesante es que queda la charla grabada y cualquiera la puede disfrutar en cualquier momento. Así que mucha gente eternamente que no agradecido. Mucha gente que no puede, como yo. Ahora la voy a... Muchas bueno, gracias. Bueno, ahora, gracias. Dale, genial. Te dejo con unas palabritas de Enzo. Dale. Ahí está, se me escucha, ¿eh? Perfecto. Bueno, Marce, agradecerte nuevamente en nombre de la universidad, sobre todo de toda la autoridad, de la RAN, sabes que siempre tenés las puertas de la UPC, de la RAN, de nuestras casas también, para cuando quieras venir. Ojalá que así, obviamente, unos fuegos ahí en la RAN, seguramente, en el 2022, ojalá te podamos tener de manera presencial, pero bueno, celebramos también poder llegar ahora en estas instancias virtuales, no solamente a gente de Córdoba, sino de todo el país, de otros países. Así que muy agradecido por este contacto. Voy a pasar un PowerPoint ahí con algunos datos. Marce, te aprecio, te quiero, sos una gran persona, un gran docente, un gran investigador, y es un honor tenerte en la UPC. Creo que, a ver, gracias. Si se ve la pantalla ahí. ¿Se ve la pantalla? No, creo que no.
Solamente hay saludos de agradecimiento desde todos lados, como te dije al principio, Marce. De todos lados, está excelente charla, gracias, muchas gracias, qué artista, un alquimista. Hay millones de felicitaciones que ya leerás cuando puedas volver a ver la charla. Sí, bueno. Bueno, estoy compartiendo, no sé si se ve ahí, pero era tu... Sí, en realidad era para que la gente que necesitaba un certificado... pueda mandar un correo a Asuntos Estudiantiles, que es donde se les va a otorgar el certificado vía mail, ¿sí? Eso uh-huh. era, y bueno, que cuando que pusieran sus exacto. nombres, pero que no colocaran sus datos en YouTube, porque quedaba totalmente claro. expuesto a todos. Eso era el otra de las cuestiones. Es sae.graduados@upc.edu.ar. Y ahí mandan su nombre, apellido y DNI. Esa es la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Graduados de UPC General. Ese es el dato. Y por último, Marce, que te queremos dejar ahí, que Camila nos va a pasar un videito para despedirte de un agradecimiento final. Enzo, faltan los dos flyers de agradecimiento que siguen en el Power. Ahí que está. Le hicimos. El agradecimiento, bueno, Marcelo, lo veo, pues no sé si el se ve. El otro que sigue. El otro, ahí está. Los otros dos que siguen, las otras dos. Creo que se me salió por eso, Carlos. ¿Eh? La virtualidad. Bueno, gracias, Marce, y esperamos en una próxima con más consejos. Con más presencia. Uy, ¿quién es? Eso. Ahí está, sí. Mira. Este es nuestro flyer de despedida, Marce. Como alguien dijo ahí, Marcelo, Bessi es el Messi del esmaltado. Bessi es el Messi del esmaltado, así dijeron por ahí. Bueno, ojalá tuviera el mes la B así, la tuviera así. Prisma, aunque sea. La billetera de Bessi. Nuevamente, gracias a todos y todas. Hay los otro que player más, si te pasa, Denso. Ahí estamos. Buenísimo. Dos más, en realidad. Genial. Ahí está. Gracias a la profe Carola, gracias a todos los UPC. Y ahora sí creo, Caro, que nos despedimos con el videíto. Con un videíto, Marce, que no lo vas a poder ver ahora, yo ya te lo envío, va a salir uh-huh. para YouTube, ¿sabes? Dale, dale, bueno. Gracias a todos y todas. Nos vemos en el próximo encuentro. Muchísimas gracias. Ahí viene el videíto. Muchísimas gracias, Gracias. Sí. Baby.